Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les habla tu amigo Máscara Sagrada, el original. En esta ocasión desde aquí, desde Moda Café, donde se dan los mejores desayunos para que se den una vuelta por aquí de muy de mañana. En esta ocasión, pues tenemos un personaje que tiene una carrera, pues se puede decir, muy, muy llamativa, sobre todo en el Toreo de Cuatro Caminos, y tiene un largo historial y con bastante pues trayectoria. Se puede decir que creció entre los independientes, y pues hasta la fecha sigue él como maestro. En esta ocasión el invitado es Skyde, muchos de ustedes lo han de sonar, y otros pues tal vez no han de sonar el nombre de La Flecha, que también estuvo ahí en el Toreo de Cuatro Caminos. Le damos la bienvenida a Skyde en esta ocasión. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿no? Pues ya aquí instalados en Moda Café, y pues gracias aquí a señor Máscara Sagrada, ¿no? Que me hizo el honor de invitarme a esta entrevista, y soy a sus órdenes en lo que quiera, guste preguntar, y sin callar bocas, ¿eh? O sea, hablando lo que es, nada más. No hay censura. No hay censura, exactamente. Bueno, pues mira, te voy a explicar. Este programa pues se trata de ver o contar el sueño, o contar tu sueño dentro de la lucha libre. Y pues como todos, pues la pregunta obligada siempre es: ¿cuál fue el inicio o cuál fue la llamada que se dio a este deporte para estar dentro de él? Pues mira, como tú lo sabes, y mucha gente lo sabe, ¿no? No soy tanto de la dinastía Alvarado, pero somos primos políticos, somos familiares por parte de mi papá y de su mamá, Dios en paz descanse. Y fue como, pues, naciendo ahí en el barrio de ahí, de la Valle Gómez, fue como me acerqué yo a ellos y empecé a entrenar en el gimnasio de Felipe Ramírez. Pues ahí en parte con toda la familia Alvarado, ¿no? Posteriormente pues me preparo con Robin Hood, que es Aarón Alvarado Nieves, y así como fue el que me sacó como tal. Hice mi examen cuando estaba el señor Barradas, que fue un examen muy difícil. Empecé yo como Porsche, trabajando por el señor Raúl Reyes, que en paz descanse. En sus arenas, que era La Patlaco, Puente Negro, Xochimilco, la Arena Azteca, Cuernavaca, entre otras, ¿no? Y de ahí pego un brinco a Toreo de Cuatro Caminos como La Flecha. Y así. Pero tu primer nombre, se puede decir, que empezó a hacer pininos en la lucha, ¿cuál fue? Como Porsche. Después de mi examen, porque déjame decirte que anteriormente había una disciplina muy recatada por parte de la comisión, ¿sí? Que no se le, el que pasara el examen tenían que esperar 2 años para que les dieran con máscara su licencia, pero mientras no. Ahora desgraciadamente todo eso se ha distorsionado, así como tanto luchador pues ahora sí que impreparado, así como profesores e instructores impreparados, o pseudo profesores o pseudo luchadores. Y quiero decirte también, y tú lo sabes, Máscara Sagrada, que yo soy catalogado como uno de los mejores profesores a nivel mundial de la lucha libre, ¿sí? Y yo tengo mi licencia acreditada por Ray Mendoza, Rafael Salamanca, Raúl Reyes, Felipe Jamilí, Huracán Ramírez, El Fantasma, y entre otros que se me van ahí a la mente, ¿no? Pero esa es mi licencia, lo que muchos no lo tienen. Y eso es lo que me ha orillado a seguir una línea de mucho profesionalismo, de mucho respeto, porque la lucha libre no nomás es porque la lucha libre, no. La lucha libre la debes de amar y quererla y respetarla. Eso sí, yo creo que los luchadores de antaño se daba esto de respetar esta profesión en diferentes las áreas, tanto las jerarquías. Tú has de recordar que
antes no te podías cambiar en el lugar donde se cambiaban los, así es, los así luchas es. Estelares. Cada quien tenía su espacio su dentro espacio. Del vestidor. Y las cosas, pues, actualmente han cambiado porque el respeto se ha perdido. Sí, sí, así es, ¿no? Y de hecho, eso que comentas, de pues, un tiempo a la fecha, pues sí, o sea, yo he visto como compañeros de, o sea, ustedes, como leyendas, o grandes estrellas, llegan a su lugar adecuado y no falta el chamaco irrespetuoso, antiprofesional, que están ahí, no los quitas, ¿no? Y saben que ese lugar no es de ellos y todo se pone romántico, ¿no? Entonces, de veras, que la lucha libre ha sido denigrado como no te imaginas, ¿no? Pero realmente yo soy una de las personas, así como Negro Navarro, Black Terry, Rocky Santana, Romano García, parte de los villanos, ¿sí? tú mismo, ¿no? ¿Sí? Somos contados que hemos luchado con infinidad de luchadores, o sea, que realmente no, o sea, raro es el que de plano sí entiende razones y los hay, ¿no? De hecho, la mayoría de mis alumnos, o sea, yo soy de una línea de que conmigo no juegan, y yo los he inculcado el respeto de una línea, sí, porque así debe de ser, y tengo infinidad, pero de tantos que tengo, nada más como unos 10 son los que realmente están ubicados, ¿ves? Pero no, de verdad, es triste, es que hasta llegas a los entrenamientos y ya, sabes que estás fuera de horario, y se meten, o sea, sí. No, ya tienen respeto, ¿no? O sea, y no es nada personal, ni nada de contra, pero nada más cuestión de ubicarme, ¿no? Y o el mismo profesor, que de verdad se considera profesor, pues que los ubique, ¿no? Y que los alineen como debe de ser. Sí, pero desgraciadamente ahorita, pues no sé si cueste trabajo educarlos, pero no, ya no se ubican tan solo para llegar a una función. Llegan los nuevos luchadores, entre comillas, y pues llegan y pasan como por su casa. Sí, no. Ni siquiera, sí. Pues no. No, y yo también, o sea, tocando el mismo tema, regresamos al mismo tema, desde que tú estás comentando, en la López Mateos, yo me di cuenta cómo Blue Panther se para y a un chavo de las primeras, ¿no? Dicen, bueno, ¿usted quién es? Así le agarró su maleta, dice, porque yo soy estrella, y yo llegué y saludé a todos mis compañeros, ¿usted quién es? Agarró su maletita y va para afuera. Y lo sacó del vestidor, ¿eh? Y es que la verdad es sí. O sea, yo no sé. Y ahí, mira, por ejemplo, ya está Rocky Santana de encargado, ¿no? Sí. Y se lo digo, oye, Rocky, pues, ese chavo, dice, pues, o sea, ya, de hecho, el Porky también se lo dijo al señor Guzmán. A ver si hablas con ellos, los ubicas, ¿eh? Porque, y ni quiero que esté ahí arriba porque se lo voy a cachetear. Pero es que, oye. Y eso, y el igual, yo he visto como los villanos Rambo. Mira, nada más ve a estos chamacos irrespetuosos. Sí. No. No, el otro. Te voy a contar, les voy a contar una anécdota. Estábamos en la arena de Nesa. Ya ves que está entrando al vestidor. Uh-huh. Estábamos platicando Mano Negra, Fuerza Guerrera. Estaban entre ellos otros. Estábamos platicando cuando llega un muchacho de las primeras, segunda, la maleta de Fuerza Guerrera estaba de aquí en la zona. Y llegó el novato, se sienta y sube las piernas a la maleta de Mano Negra, no, digo de Fuerza Guerrera. No lo hubiera hecho eso. No, lo mandó a 3 kilómetros fuera, pero con palabras antisonantes. Antisonantes, sí. Que dijo, bueno, ¿qué se cree esto? Imagínate los pies del novato encima de una maleta. No, ahora imagínate. No, pues, a mí me pasó esa misma anécdota, bueno, una anécdota con Elia Parra, imagínate. No. Ahí en el Centro Cívico de Catepec, no, también como compañero se atraviesa y mete exactamente su pie dentro de su maleta. No, hombre, no lo hubiera hecho. Ya te imaginarás cómo lo puso, ¿no? No, luego. Pero no, pero feo, ¿no? Y es que, o sea, y eso no nomás pasa dentro de la lucha libre, ¿no? En cualquier empresa, llámese la que se llame, pero muchos no saben que hay niveles, ¿sí? En hay niveles.
¿no? Sí. Y hay gente que de plano no está titulada, pero tiene una disciplina muy recatada y hasta impresionante, que puta, ¿no? O sea, con dos dedos se andan agarrando y... Pero realmente, aquí yo todo eso a los chavos le echo la culpa a los pseudoprofesores. Sí. Que realmente, o sea, no. O sea, yo me doy cuenta en los gimnasios cómo hasta dejan un basurero, pero basurero, ¿eh? Basurero que yo llego, antes de dar mi clase me pongo a robar y le hablo a la señora, por favor, me asunto, porque yo se lo cuento. Yes. Bueno, es que vamos a ver cómo es el paso que da Porsche a lo que es el toreo de cuatro caminos. Ahí fue algo, ¿no? Pero difícil, pero pues lo logré. ¿Cómo? Pues tú lo sabes que somos ratas de gimnasio. Uh-huh. Y pues de ahí somos felices, ¿no? Y fue como yo llego al Javi, bueno, o yo salí del Javi, pero siguiendo el Javi, Chucho, el brazo de un paz cáncer, pues él me hace el favor de darme un empujoncito de hablar con el señor Maynes y con más que nada con la garra para entrenar con ellos en el Javi, porque tú sabes que ahí se entrenaban todos a puertas cerradas, ¿no? Sí. Y no, pues sabes que pues mire de él, ¿no? Él entrena con Aroncito y así, ándale pues. Entonces, ahí lo peor, porque la verdad, pues ahora sí que saqué la casa, yo bien preparado por Aarón, que es paz, que andes, y tú lo sabes, porque tú entrenabas también con ellos, con Charito, el tiempo. Sí, ¿no? Tú sabes, los entrenamientos tan duros que era de pura lucha olímpica, acondicionamiento, no te dejaban ni hacer una rodada, una maroma. Entonces, después de eso, yo entro a entrenar con todo el elenco del Torero de Cuatro Caminos. Me ponen en cuatro, en medio del ring, vendados los ojos, y yo no sabía ni quién pasaba. O sea, a defenderme, ¿no? A defenderme por lo que es la lucha olímpica, la grecorromana, la intercolombiana. Ajá. No, yo salí deshecho, llorando, y me dice, Chucho, ¿qué? O sea, perdón la palabra, esto es de cabrón, la lucha libre es de cabrones. Pero mire, gracias a eso, el domingo entra el torero. Puta, no, pues yo feliz. Pero así fue, o sea, después de pasar un proceso, ¿no? Pero ya el final fue ese. Porque anteriormente, de hecho, o sea, yo empecé a trabajar un poquito en el elenco del torero, no, sino que las plazas que tenía Ramón Reyes, que jalaba mucho el elenco de tanto del consejo como del torero. Sí. Entonces yo iba a sus eventos y luego me llegaban a combinar, porque realmente desde que yo nací dentro de la lucha libre, pues fui de calidad, ¿no? Además, lo que no me ayudaba era mi peso. Y aparte de eso, yo fui uno de los que también no creé la lucha libre, no la creé. Pero la evolucioné un poco diferente ante todo. Tanto efectiva como aérea y sacando buenas llaves también, o sea, que hasta la fecha lo sigo haciendo. Entonces es lo que me ha hecho caminar. Entonces, de ahí, ese fue mi brinco entre el Toro de Cuatro Caminos en una tercera lucha, imagínate. En una tercera lucha, Láser, Robin y yo como la flecha contra los Temerarios. No, ya te imaginas. No, pero los Temerarios, Feliciano, Sergio Guerrero y luego Robin, me imagino que te tocó. No, era Black Terry, ya estaba Black Terry. Ya estaba Black Terry. No, y sobre todo yo creo que el grupo con el que empezaste tu aprendizaje ahí, se puede decir en Hamley, pues fue con pura calidad y pura experiencia. No eran no eran novatos totalmente. Ya, sí, no. Desde Canera hasta pues los más de pesos pequeños en ese que era pues. No, pues imagínate los misioneros, los villanos. O sea, iban a entrenar pues la neta, la nata de todas, tanto pues se puede decir de más del toreo que de la empresa mexicana de lucha libre, pero tu cuna te dio, ahora sí que como se dice, te dio pues una buena leche. Sí, no, la verdad, no. Y, si no la aprovechabas, eso ya era. No voy lejos, porque la prueba es que yo debutando en el Toro de Cuatro Caminos, bajando y que tuve todas de recordar a Shima del japonés, del promotor de Japón, ¿no? Que bajando yo me dice, ¿sabe qué? Se va conmigo a Japón. Ay, no, pues encantado, o sea, realmente por verte mi evolución, ¿no? Lo único que me decía Lagarde, no, porque estaba Lagarde y el señor Maris en primera fila, viéndome. Baja, va el pistol,
lo felicito, no me lo voy a pedir un favor, que suba de peso y no ocupe, no use equipos negros, porque de por sí está flaco y se ve más flaco. Y lo quiero ver en el gimnasio siguiendo entrenar, porque no, sí, pues el problema no es, pero fue todo un éxito. Fue un día, pues desagradable, porque ese día que debuté yo en el Cuatro Caminos, falleció un papá también para descanse. Y fue algo que, o sea, me dio, o sea, bueno, un regalo para ti. Exacto, y aparte otra demora. Y pero así fueron las cosas. Y pues de un tiempo a la fecha, mira, pues tú lo sabes, sigo siendo internacional, sigo, pues ahora sí se no salpicando, no porque soy humano, pero sigo empapando de mi creatividad, de mi sabiduría, de mi disciplina, de mi profesionalismo a tanto y tanto, tanta gente internacional. Sí, como gente que son estrellas de WWE, como Cesaro, Mustafa Dalí, Ricochet, y entre otros, ¿no? Así como muchos japoneses de Dragon Gate en China también, sí, parte de Estados Unidos y dentro de las empresas habidas por haber aquí en la ciudad. Y creo que sigue siendo maestro de, pues, de todos los luchadores que por una cosa o por otra dan un paso contigo. Así es. Tanto yo como otros elementos han sido hemos sido alumnos alumnos tuyos. Ya. Tanto fue como tuyo, como fue de Aarón. No te acuerdas cuando estaba en el Club Atlético, que estaba ahí en el Metro Hidalgo. En el Metro Hidalgo, sí. Metro Hidalgo. También ahí estuviste también. Sí, no, también ahí. Ah, pues de hecho, Dos Caras, a Charo. O sea, todo ese tipo de gente se rodó por mí, se me quieren entrenar conmigo también. Entonces yo creo que tienes mucha escuela dentro de lucha libre, y no hay un luchador que no haya entrado a una clase contigo, sí, o que haya tomado clases durante un tiempo contigo. Así es. Y dentro de este debut, dentro del torneo de Cuatro Caminos, ¿cuándo llega a ti el primer, puede decir, el primer campeonato a tu carrera? Pues lo primero que cayó en mis manos fue la máscara de Super Crazy. Se la gané en la Arena Nesa. Posteriormente, pues me coronó al lado de los arqueros del espacio, como los campeonatos de trios nacional, el de trios nacional. Uh-huh. Y después de ahí, caminando, me coronó como campeón mundial, quitándoselo a Casandro, el campeonato de peso ligero de la UWA, que ese cinturón, pues, anteriormente lo tuvo el Santo, el Cabernero Galindo, Huracán Ramírez, todo ese... El ligero. Ajá, ligero, todo ese tipo de leyendas de aquellos tiempos, ¿no? De aquellos tiempos. ¿Y actualmente ese campeonato ahorita ya se perdió? Sí, de plano se perdió. Yo cometí el error de no sacarle una copia, porque la verdad era un campeonato que... Cuidado, ¿no? Y la verdad me costó mucho trabajo quitárselo a Casandro. Tú sabes que en ese tiempo lo que era Casandro, Ruth Reina y la Pipi, ¿no? Eran tremendos, eran duros de rodear. Sí, no. Y pues logré, ¿no? Y la verdad, porque fue algo duro, ¿no? Y pues ya después, posteriormente, como presidente de NWA, Blue Demon, también hace un torneo en el Juan de la Barrera y nos quedamos uno de los ramas, el Turbo y yo. Y pues yo logré quedarme con ese campeonato de peso ligero. Y de ahí pues dejo, renuncio a ligero porque ya había sobre el Isaac. Que o agarré el de N, pues era también el de peso vuelto. Peso vuelto. O sea, del peso mexicano, era, ¿no? Pues, ¿NWA? Sí, sí. Ajá, NWA, pero en este caso ya ves que ahí hubo algunas interferencias en un tiempo con la empresa y con Demon, pero o sea, realmente Demon quedó como presidente con el, pues, el presidente de las siglas, ¿no? De allá de Estados Unidos, ¿no? Sí, cuanto a esta etapa de campeonatos, ¿cuántas luchas tuviste de, pues, cabelleras o máscaras dentro de tu carrera? Pues nada más una de una cabellera, que un localito de... No recuerdo bien su nombre, de la Arena Catepec. Fue la única cabellera que gané yo ahí. Y y pues de ahí, o sea, era muy, muy, muy difícil que... Lo que sí era, hacía campeonato, ¿no? Pues hacía... Pues, uh-huh. Hice una vez una con Lobo Rubio. Con Lobo Rubio era difícil. No, también sí.
con Rodolfo Ruiz en la Patlaco, el del Distrito Federal, ya ves que antes eran los, de los campeonatos, también ahí con Raúl Reyes también, y con este, con Chu también me aventé uno, con los traumas, Doctor Cerebro, pues ahora sí que nuestra campeonata con Romano García, con el mismo láser que hubo un tiempo que se ahuyentó, que se ahuyentó, y cuando regresó, pues me enfrenté yo a él, y también, pues ya ves que también el láser también era duro para luchar. Y ya después de tu carrera como luchador profesional, ¿cuándo empiezas tú a empezar a formar tus grupos? Porque te pensó a llamar la atención el dar clases. Mira, esto fue algo que yo se lo agradezco a Baby Richard. No, a Ray Richard. No es Baby Richard. Estaba en el consejo, no, Dave Richard, porque en paz descanse, pues Robin falleció, pero yo era su brazo derecho de Robin en el Camilí dando las clases, ¿no? Y cuando él fallece, hasta ahí, el último dragón trae una camada de allá a un gimnasio que abrió ahí a un lado de la arena en Aucalpa, y se andaba buscando un instructor, un profesor para que le dieran clases a los japoneses, ¿no? Sí. Entonces, pues le dice a Baby Richard, ¿sabes qué? Dice, pues ahí está la flechita. Ya ves que Aroncito falleció, dice, pero pues él era su brazo derecho, el que quedó a cargo de las clases, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, pues es muy bueno, ¿no? Y sí, ya habla el último dragón conmigo, dice, ¿sabes qué? ¿Cómo se trata eso? Sí. Y sí, eso, yo empecé con él en el 2020, y en ese lapso, en 2020, estamos en el 2020, ¿verdad? Perdón, no, en el 2000. Y ya anteriormente, pues yo entrenaba mucho con los villanos, con Ray Mendoza, y me decía, Ramos, me dijo, usted es un maestro, usted es un profesor, váyame a ver a la comisión, yo le voy a regalar su licencia de profesor. Digo, no, pues yo lo quisiera hacer el examen, no necesita hacerlo, pues si yo lo estoy viendo, que usted es un profesor, ¿no? Y me fue como me dio él, me acercó mi licencia de profesor, y de ahí a la fecha, pues hasta ahorita, y de hecho ahorita acabo de ir con el fantasma, me la acabo de renovar la licencia, y de hecho me dice, bueno, Jorge, si tú andas por todos lados, y ahora te lo voy a acreditar como internacional, así como nacional, como nacional y como internacional, bueno, pues así me la acredito ahorita, la volví a renovar, ¿por qué no la renovas? Y si no desmeritas la que te dio Ray Mendoza, ese, porque ahí viene firmada por todas las leyendas de antes, ¿no? Entonces, te digo, entonces todo eso es lo que me ha orillado, pues, a caminar y a hacer bien las cosas, ¿no? Porque de hecho, hasta tus hijos ya ves que también van conmigo, con claro, la mano, claro. Les doy sus saludos de oreja, ¿no? Y créeme que no porque estoy aquí, pero, o sea, yo los he tratado de ubicar y controles y eso, ¿no? De hecho, ahorita, ya anda como que tú me estás yendo allá al Mitra, ¿no? Al Mitra, ¿no? Vete, acércate acá, sí. Acércate aquí conmigo, vete, ¿no? Pero te digo, o sea, así fue como yo caminé a raíz de eso, ¿no? Y de veras no dejo no quito esa línea en serio. Y aparte de eso, gracias a Dios, donde quiera que me vaya, mira, por así, a montones de gente. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, lo mío es otro, ¿no? O sea, es una línea y soy muy creativo, entonces eso es también de que los chavos, pues todos me buscan, ¿no? Bueno, sobre todo, Skyden tiene... pues todavía la manera de dar los entrenamientos como se daba antes, sí. Que empezabas por maromear, por caer, por primero empezar a caer o maromear antes de empezar a otras cosas más técnicas como es la lucha olímpica, intercolegial o la misma lucha profesional. Pero ahora yo estuve ahí del testigo, y tú te acuerdas, que a mí me extrañó ver el entrenamiento que estabas dando en San José, California. Que te vi y vi que el entrenamiento apenas empezaba y de la noche a la mañana ya empezabas con lucha profesional. Y te vi. Te volteaste y nada más me viste la cabeza, pero esta situación, ¿por qué se dio? ¿Por orden
del oro, sí, que del patrón. Sí, mira, y tú lo sabes, y ya ves, lo dicen hoy, y es que, desgraciadamente, y también son chavos que, o sea, bueno, en este caso fue por el patrón, de que no, ¿saben qué? Yo lo que quiero es que los enseñe a volar, que se suban a la escuela, todo eso. Sí, lo que también deben de aplicarse a banco y de cierto modo, pues si los obligaba yo a enseñarles algo banco y de ahí para arriba, ¿no? Y es que a hoy en día, ¿sí? Ya todos quieren andar volando, si no se les van a no baxe, primero tiene que aprender a acabar. Y si no baxe, me acuerdo, porque profesores hay muchos, pero conmigo no. No, y mira, y pasa una cosa curiosa que quieren las cosas fáciles. Sí. En una ocasión, yo estaba entrenando con Lázaro. Con Lázaro allá Falcón. Por Falcón. Allá por la R1. Ya. Estábamos entrenando y de repente pues llega un chavo, eran sus primeros días, y me dice, oiga, no, pero es que yo quiero planchar, echar planchas y todo eso. Al contrario, le digo, sí. Digo, mira, súbete a la tercera cuerda y aviéntate de espalda y cae de plancha en la lona. No, señor, ¿cómo? ¿Solito? Sí, le digo, ¿solo cae? Sí. No, jefe, yo así no. No, pues es que tienes que aprender a caer. Sí, no. O sea, ¿por qué no quieres hacer eso si es más importante que sepas caer? Sí, no, pues es lo básico. No, pero es que yo necesito que alguien me esté recibiendo. Digo, no. Entonces Marco le dijo, dice, no, bájate, sí, no. Muchacho. No, y es que... Se molestan, se enojan, sí, pero... Se enojan. Pero uno les hace ver las cosas desde el punto de vista de que aprendan las bases antes de hacer otras cosas. Sí. Fíjate, ahorita me llevaron... El Güero Noriega, una jovencita, una edecán de ahí del Consejo Mundial de Lucha Libre, me la llevó el jueves al gimnasio del Valiente. Y pues nada más de verla, y tú no me dejas mentir, ¿no? Porque luego se les nota si tienen noción o no, porque tú sabes que no, nunca los hemos, pues ahora sí que engañado, ¿no? Porque si de plano tienes la noción, pues órale. Ya no es cuestión que sepan escuchar y a ver cómo son las cosas, y van a caminar más fácil, ¿no? Sí. Y ayer el domingo llega al Mitran la muchacha y le digo, mira, a mí me gustaría que te vinieras con los nuevos, porque si te pongo con los profesionales, o sea, ni te voy a atender a ti. Ni a ellos, ¿no? Uh-huh. Y nos enfriamos mucho, porque como son profesionales ellos, todos andamos en frío. Y acá es más diferente. Y sí, llegó ayer a las 10 de la mañana, se fue súper contenta, dice, no, me voy contenta. Y evolucionó mucho ayer, fíjate. La puse caída, le puse, o sea, de todo, ejercicio de cuello, que me dice, no aguanto mi cuello, dice, pues sí. Digo, es que es parte de las bases, o sea, tus caídas, fortalecer el cuello, la cintura y las piernas, ¿eh? Olvídate, porque las pesas no te van a ayudar, las pesas te entorpecen, ¿no? Y las puse a la escalera, ya sabes, los patiendos, todo eso es lo básico, es como, y es difícil de que te lastimes, y las maromas, pues, todo tipo de maromas ya sabes qué hacemos, ¿no? Sí. Y se fue contenta, dice, no, la verdad, yo... Y ahí van, y tiene dos clases conmigo, pero hay unos que tienen hasta 2 meses ahí, y no, hombre, nomás no dan una, no, es lo bueno, nomás lo logras, le digo, nomás me duele la diabetes por su culpa, porque no me entiendo. Pero sí, no, la lucha libre no es fácil, y no, nomás es a lo tonto. No sé si viste recientemente el accidente de un chavo que le dan la bandera, pero por la esquina. Oye. Le dan la bandera por la esquina. Pero en lugar de hacer su salida, ya sea por la derecha o por la izquierda, da toda la vuelta y a la hora de caer se rompe la pierna, se rompió. No, no, oye. Y creen que el hacer las cosas de primera, pues les va a dar ahora sí que el aprendizaje, ¿no es cierto? Se queda en una lesión, y una lesión que pues fractura, que gracias a Dios nunca tuve, pero una fractura te lleva entre unos 6 meses. Hasta más. Estar fracturado. Pero los novatos no entienden eso. Mis hijos estuvieron conmigo entrenando cerca de 2 años y se desesperaron. Me dijo, no, papá, es que tú siempre lo mismo. Pues es que tienes que
tienes que aprender las bases para pasar. Sí, no, sí. Y me dice, no, mándanos con otro. Ah, bueno, los mandé con el último guerrero. Uy, no. Ah, pues ahí no, hasta se lastimaron, ¿no? De la rodilla. Sí, no. Ahí se lastimó. Sí. Entonces le dije, ahora, ¿qué quieres? Otro maestro de bueno, tal vez. ¿Con quién quieres que hable? Con este, ¿cómo se llama? Ay, estaba haciendo trío con este, los elementos de. Estábamos platicando con virus. Ah, con virus, ya. Con virus, digo, y te voy a mandar con este, con Skyde. Y sí, digamos, fueron con los dos. Te digo, pero fueron maestros. Maestros capacitados tanto en diferentes técnicas, pero los dos son capacitados, más bien todo. Es que como me lo virus y tú, pues son capacitados. O sea, no los puedo mandar con un elemento que ni siquiera el luchador está haciendo brincar a los muchachos en el ring. Y los chavos se ponen contentos de estar haciendo eso. Porque creen que están aprendiendo las bases, y no es así. Sí, no. No, y aparte de eso, tú sabes que hasta para brincar, o sea, ¿sí? tiene su chiste, ¿eh? Porque lo que yo les decía yo ayer a los chavos, incluso a la chiste de San Juan, bueno, mira, tú nada más date cuenta, todas las maromas que hacemos sirven para algo. Igual las salidas de switch y todo ese tipo de salidas te sirven para algo, y yo voy a hacer lo que les voy a poner. Para que veas que realmente lo que yo les puse ahorita previo a lo que vamos a hacer, sí, eso es lo que. Entonces, todos, igual los puse a hacer salidas que hoy en día no cualquiera, y no de hoy en día, sino de tiempo, no cualquiera les enseña la rutina de cómo salir, de cómo entrar a las cuerdas, cómo subirse a las cuerdas. Nadie. A viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados en Dr. Vértiz 558. Los esperamos. O sea, a la hora que caes, no es de la misma altura. No, y aparte de eso, o sea, tu,
se pueden torcer los tobillos, qué sé yo. Tú ya con la colchonita les doy confianza. Pero ya cuando lo hacen bien, quítame las culpas. No, para que también aprendan, o sea, para que no se malacostumbren. Porque todo eso no es de, esa es otra de las cosas, lo que les digo, también deben de saber cómo agarrarse de la cuerda. Es más, no van muy lejos, apenas hace 2 semanas en la San Juan, cuando se rompió la tercera cuerda. Y tú lo sabes que siempre nos inculcaron que agarrarse de la derecha con la tercera y de la izquierda la segunda. Sí. Bueno, pues si el chavo no se hubiera agarrado de la segunda, como se rompió la tercera, quién sabe qué hubiera pasado, pero si es un rajadón y un hoyo, sí. Se rompe la cuerda de la tercera, él no lo suelta la segunda, pero lo gira así como mortal, cae en el piso y el rey de la San Juan está bien alto, yo creo que tiene esa altura. Sí. ¿Sí? Y pega en la ceja y lo bota hacia atrás y trae como 120 kilos el chavo. Entonces, lo mismo de la altura, la velocidad, la botada que le dio la cuerda, pues cae hacia atrás y ahí cabezó. Pero que si no se hubiera agarrado, la verdad, quién sabe qué. Y ahí el viernes ya fue a entrenar conmigo. ¿No? 20 días se aventó, ¿eh? 20 días. No, independientemente de que te agarres de la segunda cuerda, para mí, mi profesor Antonio Ramos, el espectro primero, me dijo: recarga tus pequeñas pompas que casi no tengo. Recarga tus pompas en la segunda. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la tercera, tú rebotas las pompas en la segunda. Te bota hacia adentro, sí. Entonces son técnicas que los muchachos de ahora, tú los ves correr y corren, se rebotan, sí, pero sí, todo mal, y de veras, o sea, te digo, todo eso me ha hecho caminar, porque... Y eso a los muchachos nuevos les molesta ese aprendizaje, sí, pero... agarrar y hacer todo lo que piden para hacer un cuerdeo en un ring, ¿no? Ya. Pero pues desgraciadamente pues es la evolución que ellos quieren, pero el resultado de esta evolución pues se va a dar en las lesiones, ¿no? Las lesiones que están al día y que no salen tan baratas. Sí, no. Tan baratas. Ahorita hace unos 15 días, bueno, no, ya tiene como 2 meses que empezó mi hijo, el menor, a entrenar como portero. Se raspó un costado, pero bien, bien raspado. Y pues sí, le dolía el golpe. Y lo curé y le dije: hijo, cada lesión que tú tienes, cada lesión cuesta. Digo, y esta lesión, lo más barato, y eso porque aquí lo tengo en la casa, tengo tela adhesiva, tengo gasas, digo, tengo Bengue y todo eso para curarte. Pero si tú te lastimas y no tienes esos ingredientes aquí, fácil, esta curación van a salir unos 250 pesos. Y te lo digo, bajada la manita. Ahora, si te haces una lesión dentro de la lucha libre, pues imagínate, es por eso la pregunta que o le dice a los chavos: cuando luches, cobra, porque si tú te lastimas, el promotor no te va a pagar. Y tú sabes también, anteriormente también cuántos no he hecho, o sea, bueno, me incluyo, ¿no? Como yo no lo he hecho, ¿no? Pero ¿cuántos tenemos o tienen la maña de que se lastiman en otro lado y van y embarcan al otro promotor? Sí. No, desgraciadamente, y muchas veces ahí estamos mal, porque en ese momento, por forzarte más, si ya vas lastimando, hasta se llega a lastimar. Y me acaba de pasar a mí, hace como 2 meses, en un evento que hubo a puerta cerrada 2, yo ya iba lastimado la ciática, me lastimé levantando. Ajá. Pero la necesidad de que ya sabes que no hemos generado, sí, mucha lana. No, y yo así supe luchar. No, hombre, después de ella no podía ni caminar. No. Y me lastimé más, pero yo sabiendo que iba a lastimar, imagínate. Y sin saber el promotor, porque sabes que pues no subas, ¿no? Porque imagínate, me iba a lastimar peor y la bronca va a ser para ella, ¿no? Porque también eso. Digo, pero así hay ahora muchos compañeros que o que se hacen los fuertes, o que
Yo he tenido lesiones, de rodilla, de hombro, de brazo, de codo, pero no hay un dolor más fuerte, que el de la asiática. No, lejos. Yo nunca había tenido un dolor como eso, porque duele y lastima mucho lo que es la asiática. No, no, es molesto, es, pero feo, es feo. Y la verdad, de hecho, ahorita todavía ya empiezo a brincar un poquito, pero realmente no, hace cuenta que siento como que cuando brinco y alguien me jala. Yo lo fíjate, en cuanto a las técnicas de aprendizaje con los maestros, en el último examen que hicieron en la comisión de lucha, ¿qué falta de preparación llevaban varios alumnos? No, pues casi la mayoría. Y esto es porque esas personas se arriman con aquellas que le dicen, yo te preparo para tu examen, y cuando les queda apenas como tres meses, sí. Yo te preparo, y ahí va. Yo vi un muchacho que tenía que hacer el resorte para entrar al cuadrilátero, no se le dobla todas las piernas y queda con las rodillas sí, metidas hacia adentro, sí. Y se lastiman solitos. Y comentó el virus, no, dice, a los que yo veía brincar así, luego nos sacaban. Era lo que yo les decía. No, y lo peor de todo, que cómo es posible que el fantasma al final de cuentas los pasó a todos. Entonces, ¿dónde quedó la jerarquía de Virus y de Bereiza? Que son los mejores profesores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y yo se lo dije, en algo, no, le digo, antes, desde que no haces una lagartija o una sentadilla bien, va para afuera. O que te parabas en la condición. Barradas era muy estricto. Sí, muy estricto. Yo ahora ya cualquiera todo lo pasan, entonces eso es. No, yo soy sinodal en el Estado de México, soy sinodal en todo el estado de Veracruz. Y yo a varios de mis alumnos he sacado su licencia sin el examen. El examen, ¿por qué? Porque yo no los preparo, porque yo soy vacío. Pero porque lo examen, no como los he hecho daño, tú no sabes que la escuela que tenemos desde hace muchos años siempre fue. De hacer examen, tiene que ser todo el examen. Y eso es lo que ha dado de muy buen hablar de nosotros. Sí. Porque no quitamos el dedo del renglón, seguimos esa misma línea. Te comentaba yo que si tienes redes sociales, lugar donde puedas dar la lucha libre y en qué lugar estar. ¿En qué lugar? Okay. Así es. Así es, mira, no, pues en mis redes sociales estoy en Instagram como Jorge Rivera Soriano, así como en Facebook como Jorge Rivera Soriano, ¿no? Y las clases doy en el gimnasio Mitla, lunes, miércoles y viernes. Y los domingos, ahí estamos. Bueno, en horario de lunes es de 8 a 10 de la noche, martes, miércoles y viernes, perdón, de 9 y media a 11 y media, miércoles de 2 a 4, viernes de 4 a 6 en el Midland. Y el domingo igual de 10 a 12 del día y de 12 a 2 también en el Midland. Que son novatos totalmente. Sí, novatos, entre novatos y profesionales, porque ya están un poco avanzados. Ajá. Y lo que es martes, jueves, de 7 a 9 y media en el gimnasio del Valiente, puro profesional. Así como el sábado de 12 a 2 de la tarde en el del Valiente, también con puro profesional. Ahí en el metro, bueno, en la calle de Hermosillo 35, cerca del metro Nesa. Metro Nesa. Pues ya tienen ustedes, ahora sí que, a dónde dirigirse con el profesor Skyde, y donde tengan la seguridad que van a tener un buen aprendizaje de lo que es la lucha libre mexicana. Pues te agradezco, Skyde, la invitación. Gracias a ustedes y al café. El café, yo creo que ya va a llegar. ¿Cómo se llama el café? Perdón. A ustedes también café. Les agradezco. Ah, perdón. Y aquí al encargado de Moda Café que nos hizo la atención de invitarnos a este programa con Skyde. Y recuerden, el próximo lunes, con un nuevo sueño de un gran luchador.